El próximo 2 de septiembre, varios inspectores recorrerán los colegios de la provincia de Toledo para detectar la presunta venta de libros de texto por parte de algunas AMPAS. Todo esto, según nos ha confirmado algún miembro de la Asociación de Libreros. Sí, pero ya se han tomado cartas en el asunto y a partir de septiembre empiezan a salir inspectores a los colegios a conseguir que corten un poco los AMPAS y los colegios en el tema de venta de libros. De hecho, hay una cosa, que se van a pagar los libros de primer y segundo de primaria a través de becas, y el padre que no los haya comprado en una papelería oficial de Castilla-La Mancha no le van a dar conceder la beca. Esta es una de las medidas que se habló en la reunión mantenida el pasado martes entre Libreros de Toledo y el viceconsejero de Educación, José Jaime Alonso. Es un poco ilegal, sí, porque con un CID cualquiera ellos compran libros y encima hacen unos descuentos que nosotros no podemos llegar a ellos. Una competencia que consideran desleal y que puede provocar, según este colectivo, la desaparición de muchas librerías.